on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Saludos, bienvenidos una semana más. Hoy lunes 13, casi martes 13. Bienvenidos, vamos a estar un día más aquí. Veo que no hay mucha gente hoy. Se nota que no he puesto además nada de la marca del este, entonces atrae menos gente al canal. Es muy curioso cómo pone la marca del este en el título. Muy buenas, André Wix, bienvenido. Y atrae gente, y eso, hoy vamos a estar... no me está funcionando aquí esto bien, un momento, por favor. Ahora me va todo, perfecto. Pues vamos a estar poco rato, ya veis la hora que me he conectado. Hoy estoy día de maquetación, maquetación de cosas importantes, de las que no se puede hablar, pero de maquetación. Aparte de gestiones múltiples. Y pues he empezado tarde la maquetación, así que vamos, lo típico. Vas a un banco, tienes que hacer una cola infernal y ya tienes la mañana todo retrasado. Pero bueno, vamos rápidamente a lo que estamos, que es Adamo Gordo. Aquí está, no es, es esto. No he avanzado nada de lo que hicimos en la anterior emisión. O sea, en la anterior emisión hice los cuatro personajes pregenerados, que ni siquiera, o sea, son las versiones muy preliminares. Tenemos, eso sí, o sea, tenemos ya definido los actos de lo que hay en cada cosa. Y lo que quería hacer primero realmente es un poco la descripción de Adamo Gordo y la zona. Vamos a ver mapas. Este programa. Me sale Adamo Gordo. Aquí la cuestión está. Esto era. No.
Mira, la ubicación actual, tal cual. Es que aquí se supone Night Mode. No tengo nada que sea más. Es que estoy mirando todo. Aquí se supone que tenía movimiento de capas. Atajos de teclado cerca de mapas. No entiendo qué pasa antes aquí. Planifique Night Mode. A ver, atajos de teclado. Blue rota, bueno. Me voy a poner en la otra ventana para ver. Me voy a poner esto también para. Me voy a poner imprimir ruta, salir. Es que sí, sí, F10. Vale, F10 es el main menu. F10. Pues chicos, si F10 no me abre el menú principal. Ah, que tendré que cerrar esto para que lo habla. Ah, pero es eso, lo que me abre. Esto es el menú principal, exportar con imagen, configurar cuenta de OpenStreetMap. A ver si tengo que. Pues se supone que yo tengo cuenta en OpenStreetMap, si no me equivoco. No tengo cuenta. Pues no debo tener cuenta en OpenStreetMap, esto no me rellena nada. Vamos a ver, vamos a exportar. Es que se supone que esto se exporta con otro formato. Si no, no entiendo. Aquí algo no está saliendo bien. Vamos a ver, exportar como imagen. Vamos a ver si lo dejamos ahí. Es que otras veces he exportado mapas con unas imágenes muy muy distintas en estilo que estas. Lo que no entiendo es por qué tiene esta estética ahora mismo, si normalmente tiene otra estética muy distinta. Mucho más chula además. Es que no entiendo. Epa. No me gusta nada. Y vamos a exportar esta Holorman A4 Base. Y ahora, a ver. Es que no son. No le aplica el mismo filtro que aplicaba. No. A ver, queda bien, ¿eh? O sea, a malas utilizar estas imágenes. Pero no es. ¿Por qué ahora no me está saliendo? Y si lo tengo que hacer en la propia. No, no, pero es que lo hice desde aquí, tío. Es lo mosqueo. El mosqueo es que esto mismo lo hice desde aquí. Que encima tengo. A lo mejor es en el propio OpenStreetMap donde hay. Ah, aquí es donde está lo que estoy buscando. En la versión online. Vale. A ver. Vale, en la versión online. Aquí es donde hay efectos. Capas, estándar. Curioso. Vale, esto está aquí. Mostrar mi ubicación, leyenda del mapa, compartir. Genial, sweet.
Buscar a la Mogorgo. Sí. En teoría sí. Y en teoría aquí, vale, ahora tengo esto. Bueno, sí, Alamogordo, Estados Unidos. Perfecto. Pero esto tenía... A ver, voy a moverlo. Sesión tampoco. Me juraría que tenía, pero bueno. Pues. Exportar. Vale. Esto es otra fuente de exportación. Tiene demasiados nodos, me dice. O utiliza quemajo. Bueno, es que suena, venga, esto. Ahora, hacer nada más. No, no es. Oh, vale. Interesante. Y eso es para moverla. Nada, nada, no me deja, no me deja. Me deja hacer esto. Me dice que no, cuando en teoría debería estar activado por el otro programa. Y si intento hacerlo así... Y así estás. ¡Oh, qué guapos son estos mapas! ¡Qué distintos! Este es mucho más cercano a lo que exporté la última vez. Con las distintas alturas. Este mola mucho también. Pero no tiene la zona ahí. Claro, y esto, la pregunta es, ¿me dejará exportarlo? Ah, vamos a verlo. Tampoco, pues nada, yo lo he intentado por aquí, lo tenemos por el otro lado, lo tenemos por aquí. De hecho voy a hacer uno más grande incluso, porque ahí está El Paso, Ciudad Juárez, uno en lo que se vea la zona de misiles, sí. Y ya está. Pues mira, ya que estamos, me lo vas a exportar aquí, me lo exporto en el mismo sitio que los otros dos. Y alguna más. A ver, al revés. ¡Y! ¿Qué me he ido? Fort Worth, Dallas, Houston. A ver. Aquí. No. Y uno de Alamogordo, propiamente dicho. Aunque sea de hace tiempo. Es. Y quiero que vengas aquí. Muy bien. Vale, entonces ahora mismo en esta carpeta debemos tener efectivamente estos cuatro mapas. A ver, la calidad, como veis, es muy buena, ¿eh? O sea, si algo tiene este programa, es muy buena calidad de mapas. Y ya veis lo fácil que es sacarlo. Nada como en el propio programa. Luego a lo mejor es, el problema es que aquí tengo, en el programa tengo que poder meter más capas y más cosas, pero antes lo tenía configurado en el anterior ordenador y creo que simplemente lo que me pasa es que cuando lo saqué lo tenía en otro, lo tenía configurado y aquí no lo tengo. Lo tenía configurado con distintos filtros que podía aplicar y cosas. Y lo que no voy a hacer es ponerme ahora a buscarlos,
intentaré buscarlos en algún momento a lo largo del mes, o hacerlo en directo. Y si veo que los encuentro y lo puedo aplicar, pues hago más o menos las mismas imágenes. Tengo además las coordenadas, o sea que no es un problema. Y por lo menos aquí tenemos, como digo, es una progresión de pum, 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 pum. Este es probablemente el más útil a nivel de los jugadores. O sea, el jugador del máster, creo yo, porque es el que le permite ver toda la zona. Este, una... Este molaría, pero a lo mejor un poco más para arriba también, para que se viese, o dos versiones, bueno. Vale, todas las picos, triángulos o montañas, claro. Vale, bueno, por lo menos ya tenemos aquí cuatro mapas interesantes. Tengo que pensar, claro, es que aquí es donde irían los nombres de los encuentros, o sea, los lugares en los que... A ver, no, con Linux realmente es bastante fácil, pero justamente es que cambié, pasé de la versión 19 a la 20, o no me acuerdo de cuál a cuál, vaya, pero es fácil de ver. No estaba por aquí, eso. Pasé de la 19 a la 20.1. Ya tengo aquí la actualización a la 22. ¿No? Bueno, yo tengo que actualizar muchas cosas por lo que veo. Y eso, cambié de versión de Linux y no me molesté en importarla con toda la configuración. De hecho, o sea, si quisiese hacerlo, no me extraña, porque está en otro disco duro. El antiguo disco duro que usaba está aquí como disco duro secundario y tengo toda la antigua configuración en una carpeta. Probablemente me ponga a mirarlo ahí y esté, ¿no? Pero, ostras, bienvenidos todos los del rey de Bento World. Si no me conocéis, soy ZonPJ, escritor de juegos de rol, y aquí estamos escribiendo un juego de rol para CB Engine, uno de los juegos que he publicado yo, o sea, una aventura en este caso, una aventura de terror nuclear de los años 50. Muy buenas, Bento, muchas gracias por el raid. Estaba explicando para los que han llegado un poco lo que hago, ¿no? Que es escribir juegos de rol aquí en directo. Y eso, hace un momento estábamos viendo los mapas que he sacado del lugar en el que va a estar la partida. La aventura se llama Experimentos Nucleares en Álamo Gordo. Y eso es un poco... Estábamos sacando los mapas y estaba hablando de la herramienta de que utilizo para eso. Sí, Terror Nuclear en los 50, el viernes de la semana pasada, no la otra, vimos la película DEM, que es un poco la inspiración de esto, de la semana pasada. Aquí ya tengo, bueno, voy a explicar un poco mi método de trabajo. Tengo un esquema con diferente, ya preparado, ¿no? En el que, de primer acto, con sus apartados, pero lo que hago es que primero me hago un resumen de la trama y luego me cojo este esquema y lo adapto a las distintas escenas que va a haber en la propia trama, ¿no? Para tener pocas cosas que ir desarrollando poco a poco. La semana pasada hice estos esquemas, hice los personajes a nivel de reglas con un programa informático que tenemos. Hice todos los personajes todos los personajes pregenerados de los jugadores, ¿no? Y pues en eso estamos. Y estaba comentando que aquí ya tengo los mapas. Es interesante porque ya tenemos, bueno, Álamo Gordo es obvio donde está, la base militar también, ¿no? Pero aquí tengo que localizar un campeón tocaramanas donde va a haber un ataque, un colmado local donde va a haber un ataque, una gasolinera. Una de las cosas que molaría hacer al respecto es localizar algún mapa de Álamo Gordo de los años 50.
más bien. Y pues eso, vamos a ver si hay algún mapa de la zona. Que no, este no nos sirve. Sin duda esto. A ver, me ha abierto. Claro, quería imágenes y me ha abierto maps. ¿De qué año es este mapa? No. Ah, de 1950, ¿eh? Pues esto es muy muy interesante. Claro, es de pago. Es de pago. Map Store. Esta es la propia ciudad de Alamogordo. Hostia, esto sí que mola mucho tenerlo a mano. ¿De qué año es esto? El del US Geological Survey, con lo cual es del mismo año que este, porque esto es. De hecho, que no sea. No, no puedo verlo. ¡Oh! Sí, sí, es que claramente es. Han quitado colores, pero incluso por la zona marcada es como la misma. Sí, 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 se nota aquí. Hostia, pues este. A ver, si no, este mapa. Siendo un topographic map. Esto debería estar en la biblioteca del Congreso. Esto debería estar en la biblioteca del Congreso o algún lado. No, esto no es. Que por aquí Nashville tal o hay Monza National Forest, ¿por qué envías aquí si no luego me dices que no está? Arizona, Tennessee, Fort Slocum, Washington. Perdona que no estoy haciendo mucho caso. Lo que veis, esto me documento. Podéis hacer preguntas, lo tengo, os tengo en el otro monitor, así que miro y os voy respondiendo. Pero mi trabajo ahora mismo es, como estamos en el inicio del módulo, es conseguir recursos, documentar. Estoy buscando aquí porque este mapa que he conseguido, o sea, este mapa, ¿dónde está? Este. Voy a descargarlo de todas formas. Pero. Vale, están las coordenadas. Sí, sí, sí. Pero, como decía, no sé si tiene, no se tiene derechos. Entonces, yo lo descargo, como no sé si tiene derechos. Si no tiene derechos, esto lo incluiré en algún lado del módulo, porque es un mapa de época. Si es un survey fotográfico, debería estar en la biblioteca de Congreso. Ya buscaré con cuidado. Y estos son. De hecho, los míos. A ver, ¿qué tamaño lo tenemos? ¡Hombre! Y esto parece ser el mismo mapa topográfico que aquello, ¿eh? O sea. Es muy probable que. Vale, me lo miro porque si encuentro un mapa original de la libre biblioteca de Congreso, para empezar estará en muchísimo más resolución que esto. Pero ya lo busqué luego. Este claramente tiene una forma mucho más pequeña que la actual, con lo cual me da confianza de que sea de la época. Además me aparece como para Alamogordo 1950 map. Sé que hay un survey geográfico de esa época, así que lo lógico de ese año. Así que lo lógico es que sea extraído de aquí y que además esté en la biblioteca del Congreso. Vamos a intentar centrarnos un poco. Sí, sí, es que claramente, aunque aquí se ha deformado, yo tengo claro que es el mismo mapa. Vale. Y vamos a ver. 199. Esto es la biblioteca del Congreso. Mira. Esto es.
De 1900 a 1959. Vale. Vale. Solo hay esos tres, son los de los County 20. 1921, 1905. Es que son, no. Pues vamos a ver los anteriores que me están saliendo. 5, 1902, 17. 108, 1913, 119, 24, 42. Pero esto es de Aburquerque, claro, claro. Es que ahora muy gordo. No, no vamos a encontrar aquí un mapa de Alamogordo, me da a mí. Pero esto estaba justamente aquí, es. Alamogordo aquí es que es. Claro. Locaton, New Mexico, eso es lo que. Solo esos tres, vale. All items. Hola. Vale. Sí, tengo aquí a la pequeña gritando a un insecto. Si oís gatos. Sí, vale, magnífico, vale. Epa. Vale, genial, porque le he puesto el timeline, pero no ni caso, a la Mogordo. Ah, es que es past. No, no, en 1950 a 1960. Ese es el timeline que tengo. 1980, 63, 55. Pues mira. Vale, este es el mapa. Justamente. Vale, pues este quiero. Y me lleva. ¡Ah! Ahí lo tenemos. Esto es, y aquí está el mismo mapa. Lo bueno es que esto me sirve para confirmar que aquel que he encontrado en otra calidad mejor para la ciudad es de la misma época. Eso es lo principal, vale, perfecto. Y es de derechos libres, así que, porque está en la Biblioteca del Congreso, eso es de Creative Commons, perdonad. Muy buenas, Spectra Mods, bienvenido, gracias por la suscripción, y muy buenas, Furikae. Acá, es que estaba súper viciado intentando encontrar este mapa. Estoy haciendo una aventura de horror en Alamogordo en 1950 y he encontrado un mapa. Survey, un mapa topográfico científico de la época que se encuentra en la librería del Congreso y por lo tanto es de derechos libres. Y es que al ser topográfico me viene perfecto para saber dónde quiero meter luego las hormigas. Puedo buscar un sitio interesante en el que meterlas mirando este mapa con detalle, con tranquilidad. Bien. Y estaba intentando encontrar versiones más buenas de parte de este mapa, pero no sabía de derecho tenían. Y como he encontrado el original en la Biblioteca de Congreso, bueno, en este caso no hay maps online, pero es lo que es. Tiene abajo los sellos, además. Con lo cual, ¿dónde está el original? Aquí. Viene aquí. Por la ley. No los tienen, no están. No están abajo del todo. Me aparecen aquí, pero allí no. Me cago en la leche. Y. Pero bueno, sabemos que... Sí, además mira dónde está, es que es United Surveys Government... Sí, esto es de derechos libres, estando en esta página. Es una de las cosas, sí, el Science for Changing World, los de USGS. Vale, esto es una... me da una tranquilidad ya. Y si hay algo más interesante, ya que estoy mirando, New Mexico, no. Porque esto es del 82, 80... 2000, 81, 82. Mule Peak.
Ah. Ahora. ¡Qué bonito! Y esto es Álamo Gordo también, ¿no? O sea. Sí, sí. Es. Juraría. Que es que esto es esto. Sí, 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 sí. Esto es. Aquí está. Hombre. Este es muy bonito estéticamente. A lo mejor lo uso para algo en la maquetación. No guardar por si acaso, pero. Vale. Pues con esto ya tenemos la labor de recogida de mapas bastante más que hecha. Aquí tenemos ya. Estos que son de derechos libres son actuales. El problema es de estos que son modernos. Se ve, claro, lo que era la antigua ciudad de Álamo Gordo era esto. Nada de esto existía, ¿no? Todo esto ha crecido luego, ¿no? Mola, mola, mola tener. ¿Será de esta zona en concreto lo que estamos viendo? Creo que es de una. De parte del. De parte de. No es todo el mapa, sino una parte. Ya lo miraré en su momento. Pero eso. Es una. A ver. Muchas aventuras no tengo que hacer esto. En otras aventuras me habéis visto que he hecho mapas, ¿no? Aquí es un poco. Tengo que. Como es una ambientación de una época muy específica. Lo interesante es conseguir con mapas de esa época, ¿no? Para presentarlos. No me acuerdo cuál fue la última aventura que hice. Pregunta, a ver. Para jugar al rol de mesa en mesa. Los mapas de la actualidad sirven para una secuela, sin duda. Para jugar en un rol de mesa, la cuestión es. Lo mejor es tiendas. Si en tu localidad hay alguna tienda, es. Yo cuando vivía en Madrid, por ejemplo, me fui a tiendas y encontré tal. Para Discord u otras plataformas es facilísimo. Tienes desde la Academia Rolera, que es una plataforma de Discord que es para aprender a jugar a rol y se montan partidas de iniciación. Masters que quieran encontrar jugadores se meten en la Academia Rolera para. A ver, el nombre exacto es. Rol Academia. El nombre exacto es la Rol Academia. ¿No? Se puede. No sé cómo se invita. No, no tengo yo derechos para invitar aquí. Se llama Rol Academia. Es libre el intentar entrar, ¿eh? Si busca un servidor que se llama Rol Academia. Rol Academia, todo junto. Te lo voy a escribir ahora. Esta gente en este servidor tal. Hacen partidas. No es el único, ni mucho menos. Hay muchos más servidores dedicados a organizar partidas. Servidores de Discord. Se dedican a organizar partidas, la gente de Unidos por el Crítico, creo que ellos sí, tienen una sección de partidas online y de reclutamiento. Unidos por el Crítico se llama su servidor. También creo que entrar no tiene ningún problema, es libre entrar. Y si buscas el servidor no deberías tener, no te debería aparecer. Luego hay muchos más, luego ya hay muchos streamers de los que hacen. Partidas de rol online, ¿no? Yo escribo rol online, hay una diferencia, pero hay muchos seguidores de los que hacen partidas de rol online que tienen su propio servidor, Unidos por el Crítico, que te pongo ahora. Unidos por el Crítico, voy a ver si te puedo encontrar los enlaces de esta gente, que creo que los puedo encontrar con que los busque un poco. Claro, estoy tonto. Unidos por el Crítico Discord. Luego está la gente de Ludo Rusafa. Mira, aquí está su servidor de Discord. Aquí te lo pongo.
Este es el de la gente de Unidos por el Crítico. Y ahora te busco el de Roll Academia. Seguro que te lo encuentro. Aquí está. Si veis a la gata saltando es que está persiguiendo una mosca. Luego se aparece. El segundo que te he puesto es el de Roll Academia. Esos dos son gente que... Mira, te acabo de poner el enlace, es el segundo. Son gente que eso, que se dedica a... El Roll Academia está diseñado a enseñar a gente a jugar a rol. Pero claro, tú eres un máster y buscas jugadores, es un sitio perfecto. O si llevas tiempo sin jugar y simplemente quieres conseguir un grupo, también es un buen sitio. Y aparte la academia necesita masters, o sea que si tú tienes ganas de tener jugadores, creo que es la mejor forma, porque así ayudas a expandir el hobby, que siempre es bueno. Si, ya sabes que hay que tener paciencia con los nuevos jugadores, ¿no? Para que aprendan poco a poco, pero ya está, o sea, es muchas veces muy gratificante, porque los que llevamos jugando mucho tiempo tenemos ya una manera de hacer las cosas muy en la cabeza, muy hecha, ¿no? De muchas partidas, de las costumbres que vas pillando, y la gente que no, mola mucho porque te rompe los esquemas haciendo cosas que jamás se te habían ocurrido a ti, ¿no? Está muy divertido. La taberna del pícaro me suena haberlo leído. Ya os digo, hay muchos más servidores. Ya es encontrar, claro, hay servidores para todos los gustos, con todo tipo de gente. Es encontrar uno en el que tú también estés a gusto. No quiere decir que los que yo te he dicho sean los de tu mayor gusto, pero en cuanto entres y empiezas a jugar con gente, pues también poco a poco te puedes ir haciendo tu propio grupo, ¿no? O sea, es... Espero que haya sido de ayuda. Y seguimos. Vale, bueno. Necesito hacer... La localización es... Tiene... Los mapas tiene que tener Alamogordo, que está. La base militar, que no aparece en los históricos. Probablemente porque era... Claro, es que estamos hablando del sitio en el que se hacían las bombas nucleares, se explotaban bombas nucleares. Entonces la base militar no aparecerá en mapas... De mapas oficiales estatales, porque claro, estamos en la Guerra Fría y es una puta base militar secreta. Así que normal que no aparezca en los mapas viejos. Ahora ya no hay ese problema porque es una base ya conocida. Ah, pues entonces, bueno, para jugar a rol de mesa, lo bueno de la Roll Academia es que una vez encuentres un grupo en el que jugar, con un poco de suerte es buscar en la ciudad para acabar quedando. Pero yo, en mi experiencia, el mejor sitio en el que yo he encontrado grupos para jugar y he formado grupos para jugar ha sido siempre en tiendas, la tienda local, ¿no? Claro, no en todas las ciudades tienen tienda local, eso también es la otra. Pero cuando vivía en Pamplona, cuando vivía en... Luego Madrid, viviendo en ciudades grandes como Madrid o París o Ámsterdam, nunca tuve un problema. Pero en Pamplona, te digo, que en Valencia grande hay tantas tiendas que vas a una, a otra, al final encuentras un grupo. En una más pequeña, Pamplona, porque tenían... Cuando llegué tenía una. Había un club de rol y una tienda. Y jugué con ellos un poco, pero enseguida... Acabé conociendo gente, cuando montamos nuestro propio grupo fuera de esos dos grupos, ¿no? más cerrados. Y luego ya apareció la tienda de Josemi, que era además justamente nuestro grupito de jugadores. Y ahí sí que también sé que se montaban partidas. Con lo cual es lo típico, tienda donde se montan partidas para juegos de mesa, si hay alguna cerca. Y si no, pues online, y buscando siempre, como online siempre hay gente de todos lados, es buscando gente en tu misma ciudad. Es cuestión de tener paciencia, tarde o temprano encontrarás. Bueno, lo que decía, Alamogordo es un sitio que lo tengo, la base militar no aparecerá. Claro, esa es la otra, comprobar cuál era el nombre histórico. Alamogordo. Ahí está. Hollerman Air Force Base. Claro, lo había abierto allí. Estoy tonto. Bueno, IATA. Vale. 1942, exacto. Vale, y fue nombrada directamente por Hollerman.
Vale. Hollerman AFB. Pues vamos a la directamente, vamos a llamarla así o FB. No, Hollerman AFB. Aquí pues mira, es interesante si pone algo history. Empezó como un airfield, vale. Pues esto me lo voy a buscaré más cosas, pero es un buen comienzo para dejar aquí esto. Pues es tan fácil como Spectramods, es tan fácil como acercarte y decir, oye, mira, soy una persona que me gusta jugar rol, pero no tengo director, no conozco directores aquí. ¿Hacéis partidas de demostración, algo? Y a ver, aquí en Castellón, sé que la tienda de la Orden del Dragón hace, a ver, no es que haga todas las semanas, ni mucho menos, ¿no? Pero una partida al mes acaba haciendo. Porque alguien de la propia tienda quiere dirigir alguna cosa para probarlo y pues busca, sabe que tiene gente que quiere jugar y los dice. Hay grupos más o menos hechos que han ido surgiendo en la propia tienda y que, como no tienen local, van algún día a la tienda a jugar, cosas así, ¿no? Cada tienda tiene sus particularidades, pero lo mejor es ir y preguntar. Y como mínimo, el dueño de la tienda conoce a movimiento de grupos. Y a lo mejor sabe que, hostia, pues este grupo se ha quedado sin gente porque todos se han ido a trabajar fuera. Te puede decir algo así también, aunque no tenga grupos en la propia tienda formados de juego, siempre pueden conocer gente que alguien le ha dicho, ah, pues tal. Es acercarte y preguntar. No, es lo que ya tienes ahora mismo, así que lo único que puedes ganar es un sí. A ver, estábamos con esto. Quiero aquí esto. No. Vale. Vale. Esto es interesantísimo. Hay una. Y es todo lo contenido aquí, es public. Vale. ¿Hay historia? Por aquí. Esto es lo de. Miraré primero qué es esto, pero sí, esta es la. Por aquí probablemente habrá algún sitio de historia de la base o algo. Buscaré también. Vale, pues. Perfecto. Luego, el camping autocaramanas es encontrar el lugar, el colmado es encontrar el lugar y la gasolinera debería ser algún punto intermedio. Sí, la gasolinera vamos a poner
Hombre, o puedo hacer. Claro, la cuestión está en dónde quiero que aparezcan las. ¿Dónde quiero que aparezcan las hormigas? Lo creo, lo ideal es dentro del propio missile range. Por ejemplo, por aquí. Y así la gasolinera afectada puede estar aquí. ¿Ves? Las. Puede que haya alguna autocaravana por esta, por alguna zona de por aquí. Mira, hay una zona verde, cerca de esta zona verde, por ejemplo, mirando lo que es en alguno de los otros mapas. A ver, es por. Ya sé que es un mapa que no está actualizado, pero. O sea, que está actualizado, perdón, no es de los 50, pero me sirve para hacerme a la idea. Yo creo que sí. En esta zona de aquí es donde acabaré colocando las distintas. Está lo bastante cerca de una. A ver. Esto es espacio restringido. Esto también por ser un área de misiles, pero tiene muchísima menos. O sea, como sociedad, vigilas tu base militar, no el sitio en el que tiras misiles, que es radiactivo, jodidísimo, y la gente, si es bastante inmediato para meterse, tiene un problema. Varios, pero bueno. Entonces es más fácil que las hormigas estén aquí sin ser detectadas que dentro de la propia base, ¿no? Y entonces poner por aquí. Entre Alamogordo y Carrizozo, la autocaravana y tal, me parece la mejor opción. Es, a ver. Sí, a lo mejor necesito otro de más arriba, pero bueno, lo saco. Es. Sí, pues. Entonces. Estamos avanzando muy poco hoy, pero yo sabía que tenía una horita y era poca cosa lo que iba a poder hacer. Esto ya lo tengo, además tengo aquí los nombres así, y esto ya militar en esto, ¿no? No sé si ese concepto los tengo metidos aquí, pero eso es fácil. Sí, ves, agente FMI, militar de. Claro. Hemos dicho que se llama. Holorman AFB. Sí, eso quería mirar Quicksands Alamogordo. Mapas. Claro, no, se refería a White Sands. Vale. Obviamente se refiere a las White Sands. La zona de. Esto es un error mío que lo entendí bien. Vale. White Sands. Aquí es donde se hizo el primer. Vale. Vale. Ah, ¿te vas? Pues nada, tío. Que vaya muy bien. No, mañana espero estar más rato que hoy. Hoy estoy entre que es lunes y mucha cosa de maquetar. Esta semana va a ser una semana en la que estoy maquetando cosas. La mayoría de ellas no puedo emitir. A lo mejor sí que emito alguna de la marca del este. Pero, y eso quiere decir que la parte de escribir va a ser esta semana más reducida. Tenemos, a ver, viendo el calendario, estamos a 13. Tenemos dos semanas. La semana que viene será mucho más de escribir que esta, ¿no?
Pero esta semana todos los días quiero ir haciendo una horita, horita y algo. De hecho, mi intención era más, hacer un poco más, pero bueno, se hará lo que se pueda. Pero bueno, tenemos el resumen de la trama hecho, las notas de la película de en las que podemos inspirarnos para algo adicional si queremos. Como la película dura más, nosotros vamos a hacer una aventura que es como la primera parte de la película. Se puede, y ya hemos decidido que el final va a ser abierto con distintos posibles finales, que eso además creo que lo tengo ya por aquí puesto. Exacto, un final bueno, uno malo, y un final bueno que se torna malo. Expandir. Joder. Expandir la trama a posibles continuaciones. El final malo y el bueno que se torna. Joder. Dan para hacerlo, sin duda. Vale. Esto es. Vale, esto. Esto no es. Y hay que tener en cuenta, esta es una aventura que está diseñada como un one shot, así que esta nota va por ello. En teoría, compensas, pues es un one shot, pero como proporciono posibles continuaciones, daré igualmente las recompensas. Vale. Vale. Como veis, tengo todos los títulos con información al respecto, ¿no? ¿Qué puede tener aquí? Ataque colmado. Esto que puede tener es el genérico que tengo puesto, ¿no? Normalmente es título de sección, que puede tener varias secciones, ¿no? Es un poco como funciona. De hecho, aquí se ha cambiado unas por otras. Con detalle, información así. Tal, pistas. Buscando el hormiguero, tal. Vale. Y el tercer acto. Esto es más o menos la mitad de la película Dem. La película Dem continúa con más hormigueros. Mi intención es hacer algo más contenido. Además es que cuando ves la película, es muy raro cómo están hechas las escenas. Las escenas, una vez destruyen el primer hormiguero, todas las escenas posteriores son escenas de investigación policial, como si fuesen escenas de investigación. De hecho, es que con escenas de interrogando a gente y tal, pero lo que están haciendo es buscar dónde puede haber más hormigueros en todo Estados Unidos. Es que es una... ves las escenas y es como, esto no tiene ningún sentido. No, esto no, ¿cómo hago esto en una partida? Y creo que el final del primer acto, el final de acabar con un hormiguero y enterarte que pueden haber escapado más y haber más hormigueros o no, es un final muy chulo. Y el máster que quiera continuar puede continuar a partir de ahí y hacer una campaña completa, ¿no? Creo que es mejor dar un buen inicio y un punto en el que puedes cerrar o puedes dejarlo abierto para continuar la trama si quieres, que hacer una trama como la de la película, que es que me parecía forzada. Porque lo que ellos desarrollan en la segunda mitad de la película, o sea, dividiendo la película en dos, la segunda parte, es que desde la crisis dramática central, de hecho, hacia en adelante, desde el punto de vista de estructura de película, es muy... No sé, es que no tiene sentido una partida de rol, es para hacer una campaña entera. Esa segunda parte de la película es para hacer una campaña entera. Entonces, me parece mucho más interesante adaptar la parte que es una partida bien estructurada y dejarlo otro como punto abierto para que los directores cojan y utilicen lo que les interese.
Así que esto ya lo tengo, ya tengo los mapas, ya tengo. Mañana vamos a ver si consigo. Tengo que hacer los zánganos. Ah, vamos a mirar ahora. Porque no me acuerdo de qué bichos tengo. En el manual del director de juego. Claro, entre animales. ¿Qué animal? Abeja, águila, araña, avispa, burro, caballos, camello, ciempiés, cocodrilo, elefante, escorpión, gato, gorila, guepardo, halcón, jabalí, jaguar, león, leopardo, lobo, oso, perro doméstico. No, no hay hormigas. O sea, hay. Tengo lo que es abeja, araña y avispa. Son tres bichos pequeñitos a los que puedo usar como para hacer una hormiga, pero no hay hormigas aquí. Ni, y bueno, luego están las reglas de animales gigantes, que tal, vale, pues. Pues entonces. Esta es la página a tener en cuenta y ya está, no, no tengo, necesito. Vale. Pues sabiendo que no hay nada. No tengo, porque claro, en ninguno de los otros manuales de criaturas tengo nada así. En el 1 es el que tenía a. Esto, estaban. Sí, los lagartos, aquí no hay nada, son todo lagartos, no hay insectoides ni nada similar. No, claro, puedo utilizar probablemente. Claro, claro, espérate, no voy a pensar en esto. Aquí tengo los. No, aquí. En bichos están los insectoides. Exacto. Y hay decenas de bichos aquí. Y son bichos de tamaño humano o casi humano. Son estos los que utilizaré. Sí, 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 sí. Haré un reskin de varios de estos. Además tengo reinas, tengo de todo. Claro, son insectoides como los de. El. A ver, me saldrá el nombre. Starship Troopers. De hecho, si habéis visto la serie de dibujos animados de 3D de Starship Troopers, os sonarán muchas cosas que salen aquí, que no salen los lanzallamas y los corrosivos, salen en esa serie. Y igual que los voladores, bueno, los voladores sí que salen aquí. Las mantis, los generales que son los tanques sí que salen en la tal, los humanoides salen en la serie de dibujos animados 3D. Están claramente inspirados por esos. De hecho, los que salen son los tanques, son los lanzaplasmas. No, salen en la película, salen todos. Hostia, no me acuerdo ya. Los tanques son los que salen en la película, de los lanzaplasmas creo que se ven en pequeño, sí. Los cerebros sí que salen en la película. Pues bueno, eso es. Utilizar a estos mucho mejor, sí, 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 sí. Es que hormigas obreras, hormigas soldado y la reina, ¿sabes? Es que puedes utilizar en todas estas mismas. Vale, entonces esto lo tengo en texto aquí. Vale. ¿Cómo he dicho que se llaman? Sí, obreros, no creo que haya mucha expresión obreros aquí. Aquí estamos. A ver. Vale. Me los copio aquí como ejemplos para hacer los otros, ¿eh? O sea, para tenerlo a mano ya y tranquilamente usarlo luego. Carrosivos, la 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 la. De hecho, esto. Y aquí solo necesito además la reina, ¿no? Vale. Ah, que aquí no es esa combinación de teclas. Esto es eliminar columnas. Ahí te veo. Bueno, y esto. Así. Y esto se llama hasta. Hmm.
al revés. Perf, ¿eh? ¿Cómo? ¿Todo? No entiendo por qué, pero vale. Ah, por eso. Perfecto. Vale, ya tengo aquí estos dos bichos a mano para poder ponerme a hacerlo. Son las 2. Es la hora de comer. Voy a mirar. La verdad es que no hay ningún amigo emitiendo, así que os voy a dejar con musiquita. A ver qué está haciendo la gente de Monster Cat. ¿Qué están emitiendo ellos? Muy... Para eso os dejo el chill hop. Bueno, lo dicho, hasta aquí vamos a llegar hoy con la emisión. Era una emisión cortita. Simplemente quería emitir para no perder el ritmo de trabajo y hacer algo, avanzar algo con esto. Me he pasado toda la mañana maquetando y haciendo otras historias, pero era, como digo, quería no perder el ritmo, hacer un poco de emisión, dejarlo ya todo en ese sentido. O sea, empezar a dejarlo preparado para mañana, que sea más ponerme a ver si mañana puedo hacer una emisión más larga y ponerme a escribir directamente. Pues bueno, eso, voy a empezar a hacer un raid. A ver, os voy a dejar en el canal de Chill Hop Music, musiquita, va a ser un cambio de música con respecto a lo que estoy haciendo, estoy escuchando yo ahora mismo, pero es... me dice que Nanay, a ver. Gestor de la transmisión, tal, iniciar un raid, canales que sigues, Chill Hop Music, iniciar raid. Pues no me está dejando iniciar el raid. Nada, es lo que hay. Pues si no me deja iniciar el raid, no voy a hacer el raid. No. Lo dicho, mañana intentaré que sea a las 12. A ver si a las 12, de 12 a 2. Hago 2 horitas de trabajo. A lo mejor es un poco antes y avanzo mucho con la maquetación esta tarde. A lo mejor no, eso ya se irá viendo según el ritmo de maquetación que lleve. Pero mañana a las 12 intentaré conectarme para hacer 2 horitas escribiendo ya el inicio del suplemento de que está, me habéis visto preparar ahora. No me saldrá el nombre a mí, además lo he cerrado. Experimentos nucleares en Alamogordo. Estoy ya que necesito comer. Y eso, mañana me podré escribir el suplemento de experimentos nucleares en Alamogordo. Y a lo largo de esta semana será lo que iré haciendo: maquetar fuera de onda la mayoría del tiempo, a lo mejor alguna maquetación de lo de la marca del este algún día, y escribir la mayoría de días experimentos nucleares en Alamogordo. Muy buena, espero que os. Que os lo paséis muy bien, que tengáis muy buena tarde, A ver, voy a ambientar otra vez de nuevo el raid, no me deja. Lo dicho, espero que tengáis una buena tarde y nos vemos. ¡Hasta luego!